y esperó a propósito para que el aborto no estuviera a discusión. Me amenazó con decirlo y dijo que teníamos que casarnos. Si no lo hacíamos, mi padre lo iba a saber. Yo no cedí y le dije que se fuera de mi vida. No hizo caso. Pero con el tiempo, ella dio a luz. Pero poco después de sentirse como una víctima, le dio la bebé a su hermana Melek y se casó contigo. Señor Kerim, perdón por molestar, pero si terminaron su conversación, nos lo llevaremos. ¿De nuevo ustedes? ¿Realmente pensaste que arruinaría mi reputación por un perro malnacido como tú? Kerim, no puedes entregarme a esos hombres. Haré todo lo que tú quieras. ¿Lo que quieras, Sem? Por ejemplo, ¿podrías irte de nuestras vidas para siempre? Ya le concederemos ese deseo, señor Kerim. Puede calmarse. Estamos del mismo lado. Kerim, esos son los hombres que Nurgul contrató. Van a matarme. Nurgul está haciendo todo esto para alejarme de Feliz. ¡Ellos quieren matarme! No lo creo. Estos chicos no se ven como asesinos. ¡Camina! ¡Kerim! ¡No dejes que me lleven, Kerim! ¡No dejes que me lleven estos hombres! ¡Van a matarme, Kerim! ¡Por favor, Kerim! ¡Ellos van a matarme! ¡Kerim! ¡Kerim!